Hola amigos, soy Aro39 y por fin ha llegado el día de la primera entrega del temario LPI. Esta primera entrega, no esperéis mucho de ella porque es la introducción. Y en la introducción se limita a unos párrafos comentando un poco las bondades del sistema operativo Linux. Luego un resumen de todos los capítulos del primer tocho de temario. Y a continuación, una especie de examen prueba para ver el nivel que tenemos de conocimiento, que desde mi punto de vista me parece un poco excesivo. Es decir, es como aquel que empieza a estudiar matemáticas, no sabe sumar y para ver lo que sabe le ponen una raíz cuadrada. Por eso digo que le echéis un vistazo, pero no os comáis el coco pensando que es muy dificultoso, porque en realidad se han pasado con ese test. De todas formas, vienen las respuestas, lo podéis leer, aunque no lo entendáis algunas preguntas, porque a partir ya del capítulo 1 empieza el temario desde cero. Y ya los tests van en relación al temario que se va dando y no como en este que empieza metiendo caña desde el principio. Lo que sí quería era aprovechar, y de ahí el título del vídeo, quería aprovechar esta introducción al temario aclarando conceptos. De ahí que lo haya llamado las cosas claras y el chocolate espeso. Y es por lo siguiente. Esto es el temario oficial sobre la certificación LPI. Y no hace ninguna mención al sistema operativo como debe hacerse. Linux no es más que el kernel o núcleo del sistema operativo. El sistema operativo es GNU Linux. GNU es mucho más anterior a Linux. Linux fue el último complemento que hacía falta a GNU para crear un sistema operativo completo basado en Unix, completamente libre y gratuito. Pero Linux se ha popularizado el término de tal forma que ha distorsionado la concepción del sistema operativo y ahora todo se le llama Linux. Y en realidad es GNU Linux, porque es que además tiene mayor peso la opción de código GNU, que engloba todo lo que rodea al núcleo, al kernel de Linux, creado por Linus Torvald, que se ha hecho más famoso y parece que fue el que creó el sistema operativo, o se creó el sistema operativo a partir del núcleo, y fue al contrario. El proyecto GNU estaba ya en boga desde los 70, y en el 80 y pico, Linus Torvald creó la última pieza que le faltaba a GNU, que estaba trabajando en ello, en el kernel, en el núcleo del sistema operativo, pero no terminaba de redondearlo para hacerlo usable en los usuarios en general. Y Linux le vino muy bien y se acoplaron a la perfección, derivando de este sistema pues todas las distribuciones que conocemos hoy día. Ahora bien, la Fundación GNU que deriva de Unix, tiene unas normas muy concretas, muy certeras y muy claras sobre lo que es el software libre y las distribuciones libres. Como bien digo, el sistema operativo correctamente denominado es sistema GNU Linux. ¿Qué ocurre? Que hoy día sistemas operativos GNU Linux o distribuciones, como se las llama, apenas hay.
porque todas, el 95% de las distribuciones contienen software privativo, y esa es una de las prioridades que incumplen las distribuciones con respecto a las directrices de la GNU Foundation. Vamos a concretar. Ubuntu no es GNU Linux. Ubuntu usa una base de GNU Linux, pero luego ha introducido software privativo, ha introducido blobs que se llaman dentro del kernel privativos, y más allá, esa comandita que se entraen con Amazon coarta un principio fundamental de libertad de GNU Linux. Richard Stallman llega a tachar Ubuntu de software espía, porque esos datos que recaban sobre nosotros para dárselos a Amazon y nos den sugerencias coarta nuestra libertad. Estamos vigilados, entre comillas. A algunos les puede parecer exagerada esa postura, pero no deja de ser cierta. Empiezo por Ubuntu porque es la distribución que yo uso. Es la que me gusta. Y es una faceta de ella que me disgusta. Pero es a la que estoy acostumbrada, la que me gusta, y hay ciertos derroteros que toma Canonical que no me gustan, pero tengo que aceptarlos. Porque tampoco se puede ser más papista que el Papa. Y hay que reconocer que es la distribución más extendida. Entonces, si quisiera ser un purista, pues me cambiaría a otra distribución. Pero es que las distribuciones que hay GNU Linux al 100% son minoritarias. Porque es que, vamos a concretar, GNU Linux no es ni Debian, ni OpenSUSE, ni Fedora, ni Arch Linux, ni cualquiera que se os ocurra de las más nombradas y conocidas. La lista de GNU Linux se limita a 5 o 6 distribuciones que son poco conocidas, no hay ninguna renombrada, entre las cuales hay una española, por cierto, que se llama Triskel, basada en Ubuntu, pero sin software libre, sin software privativo, perdón. Y que está muy bien, la verdad. Pero no es popular. Hay que reconocer que no es popular. Es una distribución para ese tipo de personas puristas que quieren ser fieles a sus conceptos y utilizan esta derivada de Ubuntu, en la que cuidan muy mucho no incluir nada de software privativo, y hacen muy bien. Pero no es popular. Popular es Ubuntu, a pesar de su distanciamiento del movimiento GNU. Con esto, que supongo que ya sabríais, y quien no lo supierais, pues ya lo sabéis, pues trato de aclarar un poco la confusión que reina en torno al movimiento GNU y a las distribuciones Linux, que engloban todo. Y lo comento porque en esta introducción al temario nos habla solo y exclusivamente de Linux en mayúscula, y en ningún momento hace mención a GNU, cuando GNU incluso comenta que Linux proviene de Unix, y no comenta nada de GNU, cuando en realidad GNU es la base sin la cual Linux no podría funcionar. Y eso hay que tenerlo claro, como norma ético-filosófica. A partir de ahí, pues la comercialización. Vivimos en una sociedad de libre comercio. A mí no me parece especialmente mal que Canonical quiera hacer negocio. Al fin y al cabo, todas las empresas van buscando un beneficio económico. Es lógico.
Nadie trabaja por amor al arte, salvo yo. Y tampoco me parece excesivo. Por poner un símil, todos deberíamos ir en bicicleta para ahorrarnos un dinero de coche. Pero preferimos ir en coche porque es más cómodo. Ahora, dentro de los coches, pues hay quien prefiere comprarse un coche español a un coche extranjero porque es más barato y porque contribuye a la economía nacional. Pues eso es un ejemplo. Un coche español cuesta dinero, pero siempre será más barato y harás mayor bien a la sociedad que te rodea que comprar uno importado. Eso es un símil a utilizar Windows o Apple y a utilizar Ubuntu, por ejemplo, que se ha separado un poco del movimiento GNU Linux, pero siempre estará más cerca de GNU Linux que Ubuntu, que Windows o que Mac OS X. Eso está claro. Pues nada más, porque en lo que respecta al temario, ya lo veréis si os lo descargáis. Como digo, hace una breve introducción relatando las bondades de Linux, de los beneficios que nos puede traer de cara al mundo laboral, de por qué deberíamos usar Linux, y luego pasa a relatar el índice de capítulos y el test de prueba que debéis ojear sin preocuparos por la dificultad, porque ya os digo que no es real. Y hasta aquí este vídeo introductorio. Espero que os haya servido de algo. Así que bienvenidos a este comienzo esperado por mi parte. Un saludo y espero que el recorrido por el temario LPI sea todo lo beneficioso para vosotros que espero. Hasta pronto.